municipio de Chanchán se han encontrado más de 100 huachaques, más de 100 pozos de agua. Sobre la función que tuvieron estos pozos, los arqueólogos discrepan mucho. Algunos han dicho que han sido pozos totorales, que el agua era utilizado para cultivar la fibra de la totora. Lo que ustedes observan hacia el fondo no es totora, es cinea, una planta muy parecida a la totora. Y otros dijeron que la agua era utilizada para la vida cotidiana. Y otros dijeron que eran estos pozos de uso ceremonial. ¿Por qué un pozo para rendir culto? Porque el agua para los chimú era símbolo de vida. Ellos sí decían que en época de luna llena venían y veían a su dios en el agua reflejado como un espejo, espejos de agua. Lo que sí sabemos es que los chimú señores lograron saber que sacando toda la arena del lugar llegaban a la napa freática. Luego de llegar a la napa freática hacían estas construcciones de piedra con impacto rodado. Este pozo es uno de los más grandes, mide 138 metros de largo por 47 metros de ancho. En sus inicios tuvo 4 metros de profundidad. Hasta el año de 1990 tenía 1 metro de profundidad. ¿Pero qué se dieron cuenta los arqueólogos del lugar? Que la humedad estaba dañando la base de las paredes. Es así que deciden drenarlo. 9 drenajes alrededor del pozo, que en noviembre del año 2014 fue la última vez que lo terminábamos por observar con agua. Se creen que fue de uso ceremonial. ¿Ven ese cuadrado de piedras? Allí los arqueólogos han encontrado restos de esqueletos humanos, de niños y de mujeres, que habían sido sacrificados y como ofrenda. Aquí también en esta esquina, ahí también hace 4 años atrás, cuando el proyecto estaba colocando los cordones, encontró hacia el fondo lo que es enterrado un niño de 4 años de edad, que había también sido sacrificado. Es por ello que se dicen que fue de uso ceremonial. Todos estos espacios eran almacenes, pero para que coloquen ofrenda, los ídolos de madera. Es por ello los espacios hundidos que ustedes observan. En realidad sí, sigue existiendo pedazos. Nosotros excavamos a 1 metro de profundidad. Es por ello el color verde de la vegetación. Anteriormente se veían acá patitos y todo. Era todo un escenario.